en un lugar de la vida. Un hombre, que trabajaba en una industria cárnica, caminaba haciendo su último turno del día. Habiendo ya recorrido toda la fábrica, fue a una de las cámaras frigoríficas para ver si estaba toda la carne del día guardada de forma adecuada. Cuando estaba dentro, la puerta accidentalmente se cerró con seguro y quedó atrapado dentro del refrigerador. Desesperadamente golpeó fuertemente la puerta y gritó, con la esperanza de que alguien lo oyera, pero la mayoría de los trabajadores ya se habían ido a sus casas y los que quedaban, debido al grosor que tenía la puerta, no pudieron escucharlo. Hola. Hola. ¿Me escucha alguien? ¿Hay alguien? Cuando llevaba más de 5 horas en el congelador, tiritando de frío y al borde de la muerte, de repente se abrió la puerta y apareció el guardia de seguridad, que entró y lo rescató. Después de que el hombre se recuperara, fue a buscar al guarda y le preguntó: ¿cómo se le ocurrió abrir la puerta de la cámara frigorífica si no era parte de su trabajo diario? A lo que le explicó: llevo trabajando en esta fábrica más de 5 años, y durante ese tiempo muchos trabajadores entran y salen cada día. Pero el único que me saluda por la mañana cuando yo he acabado mi turno y se despide de mí cuando vuelvo en la tarde eres tú. Esa mañana escuché tus buenos días, pero por la tarde no escuché tu hasta mañana. Sabiendo que todavía no te habías despedido de mí, pensé que debías estar en algún lugar del edificio, por lo que te busqué y busqué hasta que te encontré. El saludo es un gesto de la vida cotidiana y profesional, una señal de respeto y consideración hacia los demás, y la oportunidad para agradar a nuestros clientes, colaboradores o compañeros. Por ello, deberíamos esforzarnos por saludar de manera correcta y cortés, de acuerdo al lugar y las circunstancias en las que nos encontramos. El saludo es una muestra de cortesía elemental en la sociedad humana. Es una manera sencilla de mostrar que uno es amistoso y, o respetuoso, y es importante saber saludar en diferentes situaciones sociales, desde las más formales a las más informales. Para que muestres tus buenos modales en inglés, aquí encontrarás varias formas de saludar a la gente en este idioma. Hola. Hello. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo están? How are you? How are you? How are you? How are you? Mucho gusto. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Gusto en verte. Gusto en verlo. Gusto en verlos. It's nice to see you. It's nice to see you. Buenos días. Good morning. Good morning. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Buenas noches. Good evening. Good evening. En inglés. Good night. Good night. Es una despedida, no un saludo, así que no uses esta frase si quieres saludar a alguien. Ahora veamos un ejemplo de una conversación entre dos doctoras que no se conocen muy bien. Hola. ¿Cómo está? Hello. How are you? Estoy bien, gracias. ¿Cómo está? I'm doing well, thank you. How are you? Muy bien. Gracias por preguntar. Very well. Thank you for asking. Hello. How are you?
I'm doing well, thank you. How are you? Very well. Thank you for asking. Los saludos en esta lista son un poco más informales. También se usan en muchas situaciones sociales, desde un encuentro con amigos hasta saludar a los compañeros del trabajo. Hola. Hi. Hi. Hey. Hey. ¿Cómo estás? How are you? How are you? Hola. ¿Cómo estás? Hey. How are you? Hey. How are you? ¿Qué hay de nuevo? What's new? What's new? What's new? ¿Cómo te va? How's it going? How's it going? How's it going? ¿Qué pasa? What's up? What's up? What's up? What's up? ¿Cómo estás? How are you doing? How are you doing? ¿Cómo van las cosas? How are things? How are things? Los saludos en la siguiente lista son muy informales. Algunos, dependiendo de cómo te llevas con tu interlocutor o de tu edad, quizás resulten algo chistoso, así que úsalos con discreción. Hola. What up? What up? ¿Cómo estás? Sup. Sup. ¿Cómo van las cosas? How's tricks? How's tricks? ¿Qué pasa? What's cooking? What's cooking? ¿Qué pasa, amigo? What's cooking? Good looking? What's cooking? Good looking? ¿Qué pasa, calabaza? What's up, buttercup? What's up, buttercup? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estrategia educativa, cruzando límites, construyendo mentes.